Con el apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia y el Programa de Ingeniería de Sistemas Seccional de Ibagué, presentamos el siguiente proyecto titulado Sistema de Información de Apoyo para Análisis de la Demanda de Programas Académicos y el Seguimiento y Control de los Proyectos de Articulación con Instituciones de Educación Media del Departamento del Tolima. Los autores del proyecto son Mónica Tatiana Muñoz Lozano, José Alexander Duarte Rivera, Ronald Enrique Triana Zuluaga y Germán Hernando Mozos Capera, estudiantes de décimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Esta presentación consta de 8 componentes: introducción, objetivos, problemática, justificación, metodología, módulos, resultados parciales y prototipo. Introducción. Este software a través de módulos busca ser una herramienta de apoyo a la universidad para tratar aspectos sobre la demanda que hay en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la región del Tolima, además de controlar y realizar el seguimiento de los proyectos de articulación y optimizando la eficiencia de estos procesos. Objetivo general. Analizar, diseñar e implementar un sistema de información orientado a la web que facilite la observación y análisis de las tendencias de estudios profesionales y maneje el modelo de gestión de articulación permanente de un programa académico con las instituciones de educación media del departamento. Objetivos específicos: conocer la población estudiantil activa de las instituciones de educación secundaria como demanda potencial del programa de ingeniería de sistemas de los municipios del Tolima. Facilitar la consulta de información para el análisis de tendencias estudiantiles. Facilitar el desarrollo de estrategias institucionales con la información que el sistema provee para el mejoramiento de la tasa de ingreso estudiantil del programa de ingeniería de sistemas. Mejorar el seguimiento y control de las actividades de las articulaciones con el fin de medir el avance de los proyectos y realizar ajustes durante los mismos. Problemática. Hoy en día la ingeniería de sistemas es el eje central de las tecnologías de información, ya que el uso de estas se convierte en una herramienta fundamental para lograr la eficiencia de las empresas. La ingeniería de sistemas posee campos laborales muy amplios. El punto es que en la región hay desmotivación y deserción de los estudiantes que inician este programa académico, lo cual genera que la demanda potencial de este programa se ve afectada. Justificación. Este sistema, como una herramienta de apoyo, suministra información sobre la demanda del programa a través de datos estadísticos y las consultas requeridas por los usuarios, lo cual colaborará de manera eficiente a los directivos en la generación de estrategias de marketing. El software también soporta el seguimiento y control de los procesos de articulación, fomentando ambientes tecnológicos de interconectividad con las instituciones de educación media. Metodología. La metodología a utilizar es la cuantitativa, ya que permite examinar datos de manera científica en forma numérica con ayuda de herramientas estadísticas. Y el tipo de investigación es cuasi experimental, en el cual se toman grupos que ya están integrados, por lo que las unidades de análisis no se asignan al azar. Este sistema de información está compuesto por los siguientes módulos: módulo de registro e importación de datos, módulo de información, módulo de seguridad, módulo de documentación y módulo de seguimiento y control. Módulo de importación y registro de datos. Recibe la información recolectada y la ingresa al sistema, ya sea por digitación directa o por importación de los archivos planos. Módulo de información. Genera las consultas de la información que está debidamente almacenada, datos seleccionados y en general consultas dinámicas que las personas que necesiten para los proyectos de articulación y con las cuales se puedan generar reportes de todas las actividades y procesos documentados que sean necesarios para soportar el desarrollo de todas las necesidades del proyecto. Módulo de seguridad.
Permite que el sistema de información mantenga la integridad de la información que allí se encuentra almacenada. Módulo de documentación. Contiene toda la documentación que soportan las actividades y procesos que se van desarrollando. Módulo de seguimiento y control. Garantiza el seguimiento y control de toda la información general de algún proyecto de articulación que se ingrese al sistema de información. Los actores asignados, tareas programadas, tiempos de ejecución, cumplimiento y otros ítems que permitirán medir bajo ítems determinados si el proyecto de articulación se está desarrollando adecuadamente. Resultados parciales. Con personal de la Secretaría de Educación del Tolima, donde se han obtenido archivos planos con información de colegios de todo el departamento con sus respectivos datos. Se han subido a la base de datos del sistema de información de estudiantes, docentes, administrativos, carreras profesionales, áreas de estudio, tendencias, entre otros datos que soportan el módulo de análisis de la demanda de programas profesionales, en particular de ingeniería. También se ha recolectado información sobre los tipos de proyectos de articulación, tipos de actividades de estos proyectos, funcionarios asignados a estas actividades, con el fin de ingresar proyectos de articulación de forma digital y permitir que se puedan hacer un seguimiento adecuado a la creación, ejecución y finalización de estos proyectos. Tiene las opciones de modificación y eliminación de registros. Cuenta con módulos para anexar documentos, soportes y cuenta con niveles de seguridad por autentificación de usuarios. Interfaz de logueo. En esta interfaz, cada usuario, dependiendo de sus privilegios, puede ingresar al sistema y manipular cierta información parcial o totalmente. En este menú visualizamos los módulos de insertar, listar, consultar y módulos de encuesta, los cuales permiten elegir las diferentes opciones para manipular el sistema de acuerdo a la información que se requiera. Módulo insertar. Los módulos de inserción son los encargados de alimentar el sistema a través de los diferentes campos, dependiendo de la tabla que se desea alimentar. Módulo de consulta. Se presentan los diferentes parámetros de búsqueda. El sistema genera resultados de acuerdo a lo requerido por el usuario. Módulo seguimiento y control. Este módulo permite realizar a través de las diferentes consultas y listados, llevar un seguimiento y control de un proyecto con sus actividades y tiempos de ejecución. Módulo encuesta. Este módulo es el que va a manejar herramientas de recolección de información, como las encuestas, desde la creación y aplicación como una actividad en un proyecto.